un eufemismo muy utilizado. En esta instancia, los equipos empiezan todos iguales. De momento, la reputación y el estatus son irrelevantes. En este deporte, cualquiera puede dar la campanada con una combinación de confianza en sí mismos y el apoyo de su afición. Dirán los viejos, una pelota en el campo, 11 contra 11. Las cosas están puestas. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Doctor García, usted jugó muchos partidos, robó en varios. ¿Pero quién será decisivo? A mí me gusta mucho este jugador, Lautaro Martínez. Él trabaja duro, la energía, el dinamismo. Tiene todas las características que se esperan de un delantero sudamericano. Y también le gusta con frecuencia echarse hacia atrás, ya sea para recibir la pelota o para moverla hacia adelante. Estoy de acuerdo, es el tipo de situación en la que... ¡Impactó el balón! ¡Qué habilidad tiene este muchacho! Se quitó al rival y después impactó a portería. Marcos Llorente corre el riesgo de que lo acusen de egoísta. Yo difiero, el esfuerzo fue muy bueno. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Va de un extremo a otro. ¡Messi! Y lo vio venir. Se la señaló muy bien y la recibe. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Martínez! Cualquier cosa que se diga se quedaría corta ante semejante paradón. Raúl. No, no va a llegar esa bola. De Paul. Milagrosamente le llega directo el balón. Aquí le va a darle. Buen intento, pero esta vez no. Por su forma de intervenir, el querer hacer algo así le abre muchas posibilidades a todos los jugadores detrás suyo. Llorente. La maneja en largo. No podrán ir más lejos. Salió del terreno de juego. Qué bien los anticipa en el saque de banda. Qué desperdicio. Ansu Fati. Raúl. Esta es la buena. Yago Aspas vio la pelota desde atrás y fue tras ella, pero eso fue lo único bueno que alcanzó a hacer. La intercepta sin problema. Llegó sin mayor problema. Un buen pase y esta podría ser la buena. La alternativa ahora pasa para ellos. Y la pelota la alcanza a despejar. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. ¡Hay infracción! No, se consideró que fue justo afuera del área. Lucas Vázquez ya está en la antesala del vestidor. Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias. ¡Di María! No, no logró obtener la distancia que quería. ¡Metió el disparo! ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde, doctor! Ese balón quedó para cualquiera y este la terminó empujando. Aplauso bien merecido para este goleador. Fantástico futbolista, buena jugada y grandísimo gol. Anotaron el primer gol de este partido trascendental. Ese gol hizo delirar a la tribuna. Seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía. ¡Di María! Es
Eso es sinónimo de un problema, doctor. Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. Ahora Iago Aspas. Iago Aspas mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. ¡Impacta el arco! ¡Ese fue un muy buen tiro! Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena ejecución no sirven para nada. Guti está solo contra el mundo. Sigue avanzando y le pega portería. Dio todo, no podemos pedirle más. Hizo un gran esfuerzo. No pudieron detenerlo y le dejaron el camino abierto por el medio. No se puede creer lo que falló. No, no va a llegar esa bola. Ansu Fati. Raúl. Buena defensa. Le cerraron la puerta en las narices al rival. La juega hacia la derecha. Abre la cancha, pero no va a llegar. El equipo levanta muros por toda la cancha. Llorente. Argentina. Lo está haciendo bien. Sigue cortando los pases del rival. La tiene y se abre un espacio. Pase cruzado de Di María. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Qué bien la paró. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Han desplegado un fútbol maravilloso, ofensivo, directo, y van por delante en el marcador. Utilicen el estacionamiento proporcionado por el club o cualquier otro estacionamiento privado de la zona. Volvemos a las acciones. Argentina gana por un gol. Marcos Llorente la recibe con los brazos abiertos. Y va para adelante. Di María. Qué buena salida. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Qué buena coordinación. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Va al flanco del adversario. Pelota jugada hacia el área, pero no hubo nadie que la recibiera al final. En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón. Pedri. Quiso abrirla, pero mejor ni comentar el pase. Nos quedamos callados. La juega a la derecha. Pase cruzado de Dybala. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Atención! ¡La tiene Dybala! Se las arregló para hacerlo muy mal. Ansu Fati. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. La cantidad de espectadores de este partido fue de 71.649. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Busca a su delantero. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Di María. Qué desperdicio. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Raúl.
Mamita querida, qué bien la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. Pase cruzado de Diva. ¡Impactante cabezazo! ¿Quién metió el gol? Es un jugador que no se cansa de figurar en los titulares. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. El encuentro está 2-0. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventaja. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Va el centro. ¡Enorme cabezazo! Y va para adelante. Raúl. Inicia una carrera por la banda izquierda. Y es una falta. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. Pedri. Consigue el pase. La defensa tiene que replegarse. Está habilitado. Pase cruzado de Dybala. Busquets la saca de ahí. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Messi. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión. ¡Dispara al arco! ¡Gol! ¡Otra anotación! Ahora están arriba por 3 y parece que el partido está liquidado. Una exquisitez de jugada, la hizo solito. Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. ¡Raúl! El portero alcanza a rasguñar con el dedo. Supera aprovechar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo contra el arco rival. Y lo vio venir. Llegó sin mayor problema. No, no va a llegar esa bola. Pedri. Raúl. Burla a su rival. Lo han cazado, es tiro libre. No sé, señor Martinoli, quizás esté fuera de su alcance, pero lo va a intentar y veremos al portero. Se fue arriba. Ansu Fati. Se agregan a 1 minuto Dybala. De tiempo reglamentario. ¡Qué bien la detectó! Raúl. ¡Es todo! Los técnicos se dan la mano al sonar el pitazo final. Un resultado perfecto. Una prueba superada con éxito. ¿Qué sensaciones le deja el partido, doctor? Argentina merece mucho crédito por lo que considero que es una victoria muy bien conseguida. Al ser un partido tan importante, había muchos factores que le habrían dado cuerda a los escépticos. Pero supongo que ahora estarán todos bastante calladitos. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mejetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia. Doctor García, un placer como siempre. Un privilegio trabajar contigo.